Mi presento da me, quindi, ok. Buongiorno, grazie, grazie alla scuola che mi ha ospitato in questa bellissima struttura. Ne ho girate tante di scuole, ma questa è veramente bella, organizzata e grande disponibilità dei collaboratori. Questo è molto importante. Sono qui per la cucina italiana nel mondo. Oggi è l'ultimo mio giorno di lavoro perché domani si riparte. In ambasciata abbiamo organizzato due eventi. Sono andati bene. Y hoy esperaba, hoy estoy aquí para realizar tres platos que son un poco el caballito de batalla de nuestro restaurante. Que se encuentra, nuestro restaurante se encuentra en el centro de Italia, en la provincia de Rieti, y hace más de 60 años fueron mis padres que lo han construido, junto a mis hijos. Es la tercera generación. Bien, voy a comenzar. Así vamos ganando un poco de tiempo. Ahora, el primer plato que voy a presentar, el huevo de alcaucil. Hay que elegir un alcaucil con forma un poco oval en este caso. Entonces voy quitando la parte exterior, la más dura del alcaucil, y lo voy a dividir a la mitad. Yo voy a tener que poner la yema adentro del alcaucil. Entonces, en este punto voy a comenzar a calentar bien el aceite. La primera operación es que voy a sacar un espacio donde voy a colocar en su interior el huevo crudo. Un po' più avanti la mano, chef. Esatto, grazie. Hecho esto, lo voy a colocar en el agua hirviendo con el perejil. Dado que el perejil va a hacer que no se oscurezca el alcaucil. Bien. Se necesitan unos 20 minutos de cocción. Yo ya tengo por eso cocido mi alcaucil. Aquí lo tienen. Es el mismo que yo coloqué ahí a hervir, pero para adelantar los tiempos, le voy a quitar completamente el interior. Hecho esto, voy a agarrar un huevo lo vamos a dividir en dos, la yema y la clara. Y me voy a quedar con la yema. Ven aquí la yema separada y acá lo voy a colocar adentro del alcaucil. Vamos a hacer un poco una fritura de alcaucil. Vamos a colocar sal. En este punto yo tengo el tallo del alcaucil que no se tira absolutamente. Lo voy a limpiar, lo voy a pelar
completamente, le voy a quitar la parte fibrosa y voy a hacer pequeños trozos y luego le voy a agregar papa y alcaucil. 50 y 50 de papa y 50 de alcaucil. En la olla voy a colocar ajo, perejil y menta. Tengo que hacer cocinar el nabo con un poco de chalote y voy a hacer una mezcla muy blanda. Acá lo pueden ver a lo que yo preparé, porque para hacer esta mezcla se necesitan aproximadamente 30 minutos de revolver en fuego lento, pero sin agregar líquidos, porque yo tengo que tener una mezcla densa, me tiene que quedar una mezcla densa, no voy a agregar líquidos. Vamos a controlar que el aceite esté a 180 grados. Oh, vamos a construir, a ver, nuestro plato. Ven, como la pasta queda blanda. Un poquito más agrego, la voy modelando y voy a cubrir el alcaucil. A este punto lo voy cerrando. Para darle una forma de huevo, digamos. Porque finalmente es un huevo con alcaucil y un alcaucil, digamos, con un huevo adentro. El próximo paso va a ser el empanado del alcaucil. Este es un paso muy importante. Acá tengo harina. Yo tengo que crear algo que en la cocción me blinde el huevo y el alcaucil. Entonces esto sucede con la harina, huevo y pan. Por lo tanto, vamos a hacer este empanado. Nos vamos ayudando con el pincel para empanar. El huevo, lo batí un poco al huevo. Y lo voy a sumergir, entonces el alcaucil, y lo voy, bueno, pintando con el huevo. Piensen que todos los días, nosotros en nuestro restaurante, hay una persona que realiza solamente este trabajo, porque es un procedimiento bastante largo, por eso tenemos una persona dedicada solamente a esto. Acá tenemos el pan rallado, aquí preparado. Vamos a colocar dentro el alcaucil para que se vaya pegando al pan rallado.
Acá tenemos un empanado completo. Yo tomé aquí unos moldes en forma de huevo. Me voy a ayudar con estos moldes. Es del huevo Kinder, que aquí se conoce muy bien. Sí. Este punto lo vamos a poner adentro del molde de huevo. Y lo vamos a apretar, vamos a ayudar a darle forma de huevo. Es un trabajo que se debe hacer más o menos por unos 5 minutos porque se tiene que secar. Pero de a poquito va tomando la forma. Vamos a dejarlo reposar unos minutos. Yo acá tengo. Esta mañana ya lo dejé, me anticipé y ya lo preparé. Ya. Este es el último pasaje. Lo cierro una vez más. Y luego vamos a freírlo sumergiéndolo en el aceite a 180 grados. Porque el aceite se va a caramelizar y va a hacer una crosta alrededor. El aceite no va a entrar. Entonces, claramente, todo se va a cocinar. Al lado vamos a poner unas hojas de menta. Porque el alcaucil a la romana. Es una receta típica romana y se hace con la menta. Se hace con la menta y un poco de nabo. Se hace con las hojas de menta y el topinambur. Topinambur ya lo tenemos aquí preparado. Lo vamos a hacer calentar un poco, lo vamos a calentar. Ponemos al fuego. Vamos a quitar nuestros moldes. Estamos listos para cocinar y emplatar. Vamos a colocar para emplatar. Vamos a colocar el topinambur. Primero vamos a cocinar. Hay uno un poquito más de tamaño, un poco más grande, otro un poco más pequeño, pero. Vamos a colocar nuestro huevo de alcaucil en modo vertical para sumergirlo en el aceite y lo sumergimos. Ahora les voy a mostrar cómo voy a emplatar. Vamos a poner la menta. Acá voy a colocar el topinambur.
Lo dejamos un poquito más friendo. La vamos a dejar un minuto más. Aproximadamente 3 minutos a 180 grados freímos. Esto es un alcaucil bastante grande, por lo tanto vamos a dejarlo unos 3 minutos. Lo vamos a quitar. Aquí están preguntando qué es el topinambur. Es una raíz, es un tubérculo. Acá vemos, lo sacamos de. Le vamos a poner un poquito de sal, le vamos a agregar el sal y lo vamos a emplatar de este modo. El camarero va a servir este plato. Lo puede pasar ancora un poco, così in centro dove era prima. D'accordo, perfecto, el lì è perfecto. Una vez que lo llevamos a la mesa, nuestro huésped tiene la particularidad que lo va a cortar en dos en modo vertical, porque en este modo vamos a hacer esta fritura donde se va a ver que sale el huevo. Vamos a proceder a cortarlo a la mitad, que es lo que hacen nuestros comensales, y así queda el plato. Senza moverlo, così van bene, senza moverlo lì in centro. Y este es el huevo del caucil, un plato que giró por el mundo, ya lo conocen. También el gobierno italiano lo va promocionando y tantos jefes, tantos presidentes y lo han apreciado muchísimo y es un plato que le gusta a todos en general. Y viajó por el mundo. Es un poco de la cocina del Lacio, de nuestra región, porque el alcaucil es típico de nuestra región Lacio. Bueno, yo terminé el primer plato. Me voy a organizar para pasar al segundo. Bueno, el topinambur es un tubérculo que tiene un sabor similar a una especie de papa con algo de alcaucil. Ahí, sí, ahí lo está mostrando. ¿Ven? Es este tubérculo. ¿Hay alguna otra pregunta? Están diciendo bellísimo piatto, están haciendo complimenti al piatto. Bellísimo piatto, chef. Estamos tratando de mostrarles algo un poco distinto. Ingredientes de gran calidad, pero muchas veces también bastan materias primas pobres. Qua stanno domandando. Ah, mi va su la domanda. Per la cottura del carciofo, è lo stesso usare il prezzemolo che la mentuzza? Sì. Però se possono sostituire il prezzemolo per il limone, con usare un li limone per non farli oscurire. Normalmente se usa. Nosotros tratamos de evitar el limón porque da un poco más de acidez respecto del perejil, porque en la cocción se absorbe un poco. Pero alternativa sí, pero preferiblemente usar el perejil que es tan fácil de conseguir. Si può sostituire il topinambur per un altro ingrediente? Con papa, solo con papa se può reemplazare il topinambur. Solo papa, chiaramente con un aggregato di leche e di crema, perché la papa tiene molto amido, entonces se può reemplazare, però agregandole un poco di leche e crema. Incluso perché il topinambur es similar al sabor entre alcaucil y papa, entonces es un tubérculo. Bien, les decía un segundo plato que lleva el nombre de nuestro restaurante. Se llama La Trucha, nuestro restaurante. Es un restaurante que trabaja mucho
El pescado de agua dulce. Y nosotros fuimos los únicos en Europa que conquistamos las 2 estrellas Michelin con un menú con un menú de lago. Conquistaron las 2 estrellas Michelin con estos peces de lago, entre ellos la trucha, la anguila, no sé, Altrich isonodanoi. Todos peces de agua dulce. El pescado principal que utilizamos es la trucha, porque nuestro restaurante se encuentra cercano, pegado al lago, al río, perdón, donde encontramos todos estos pescados. La trucha es muy digerible, bastante digerible. Tiene solo 5% de grasas, y se utiliza también para los niños. En niños pequeños, como homogenizados, para prepararlos homogenizados para los niños pequeños que recién comienzan a comer. La trucha requiere agua limpia y pura. Y hoy también traje huevos, los huevos de trucha. Lincentro, sí, propio su taller. Vamos a utilizar junto a los ingredientes. Uno es el nabo. El nabo que vamos a cortar en pequeños cubitos. Lo mismo que la papa, la vamos a cortar en pequeños 50 por 50 y 50 de nabo y papa. La vamos a cortar en pequeños cubos. La vamos a colocar en agua. Vamos a colocar en la sartén junto al echalote. La vamos a dorar. Lo vamos a procesar. Y acá esto es lo que obtenemos, ¿eh? Este es el nabo que hemos obtenido de este proceso digamos, de rulato, que no me viene, Mariano. De procesado y mantecado. Vamos a colocar al lado una salsa de mango. Tomamos el mango fresco. Voy a poner la mitad de vainilla, de la vaina de vainilla, la mitad. El echalot. Y algunas hojas de laurel. Cuando nosotros tenemos el pescado, la trucha en este caso, lo vamos a filetear y vamos a tomar la cabeza y la espina. Y vamos a hacer un caldo de pescado con las verduras, las típicas verduras, ¿no? Para el caldo, que son el apio, la zanahoria, cebolla y tomate, un caldo vegetal. Con este caldo, con este caldo de pescado, vamos a cocinar el mango. Eventualmente, si el mango no está muy maduro, podemos agregar un poquito de puré de mango. Y entonces vamos a procesar y mantecar todo. Y lo vamos a dejar reposar. A este punto vamos a proceder. Vamos a hacer la cocción de la trucha. Acá están consultando si el seminario lo vamos a subir a las redes. Sí, lo van a subir a las redes y además, perdón, a la plataforma de la página web. Lo mismo que va a estar subido en algunos días también a la página al YouTube del Instituto Italiano de Cultura. Lo pueden encontrar así en internet. Instituto Italiano de Cultura. Bueno, bien, esta es la cantidad de la trucha que vamos a cocinar. Y mientras tanto, mientras que se va calentando la olla,
Mientras se va calentando, voy a mostrar cómo es el... Voy a hacer una quenel con el nabo. Le vamos a colocar al lado algunos huevos de trucha. Y al lado le vamos a, comúnmente le vamos a colocar unas hojitas de apio, que es un apio de agua, es una variedad que crece solamente donde el agua está muy limpia, donde se encuentra agua, en aguas muy puras. Podemos proceder, vamos a subir un poco la temperatura. La temperatura tiene que ser bastante alta, porque la trucha tiene pocos líquidos. Entonces es necesario que hacerle una crosta por fuera para que queden los líquidos por dentro, para que no pierda los líquidos. Ya estamos llegando a la temperatura. Mientras tanto, en este momento, acá tengo foie gras, porque la trucha es un pez muy magro. Entonces, en este caso, el foie gras le va a ayudar a dar un poco de consistencia. Entonces, aquí tenemos la trucha. Vamos a colocar el foie gras y vamos a continuar con la cocción. Preguntan qué es el foie gras. Es el hígado de pato o ganso engordado. ¿Lo podrías escribir? ¿Cómo se escribe bien? Porque por ahí. Sí, cuando la trucha, cuando comienza a ponerse blanca, la giramos. Y le vamos a hacer formar la crosta. Es una cocción bastante rápida, a 3 minutos. Vamos sacando el foie gras. Y estamos listos para sacar también la trucha. Ya tenemos acá el plato, estamos por emplatar. Tenemos un poco de sal ahumado. Le vamos a colocar un poquito de sal ahumado que vamos a colocar sobre el foie gras. Y procedemos al emplatado. Colocamos el foie gras sobre la trucha y vamos a colocar la salsa de mango. Son ingredientes estudiados para hacer el plato muy interesante. En el periodo que en Italia encontramos la pesca, en el momento que en Italia es la época de duraznos, nosotros en vez de mango utilizamos el durazno. Este es el plato.
El foie gras, acá estamos aclarando a una pregunta que es un sabor muy particular. Verdaderamente no se puede, muy grasoso, no se puede reemplazar. En Argentina podríamos decir molleja, por ejemplo, una materia, pero es muy distinto el sabor, como materia, digamos, como material grasa. Acá en Argentina. En Argentina se consigue el paté de foie gras, pero no es exactamente lo mismo. No es igual, pero se podría eventualmente hacer una salsa y colocarlo sobre la trucha. Este es el plato terminado. ¿Ven los colores como hacen al plato visiblemente muy lindo? Pero el plato no solo tiene que ser lindo, sino bueno también, rico. Están consultando por la denominación. Es un aceite de denominación de origen Evo. Óleo Evo. Sí. Bueno, el aceite Evo eventualmente sí es típico italiano, pero se puede sustituir por un aceite de oliva extra virgen tranquilamente. La salsa de mango básicamente es un puré de mango. Se cocina el mango. Si el mango está muy maduro, no sirve hacer un puré, digamos. Si es un mango que está un poco, que le, que está, que no está muy maduro, se le puede agregar el puré de mango, como lo dije anteriormente. Están pidiendo, sí, ok. El caldo es un fumet de pescado, hecho con la cabeza o sea, con las verduras que mencionamos anteriormente del caldo vegetal, agregando la cabeza y la espina de pescado. Aquí también se podría agregar, si no hay nabo, se podría reemplazar por papa. Bueno, vamos a comenzar con el postre. Acá vamos a pasar al postre. Yo hice un antipasto, un primer plato y vamos a pasar al dulce. Aprendan a utilizar también los primeros platos también en Argentina. Porque para mí todo lo que tienen de materias primas muy importantes, se encuentran ingredientes con mucho sabor, de mucha calidad, por lo tanto, hay que tratar de ampliar, no solo carne. Y esto para mí es una escuela como esta, es muy bueno tener una ciudad grande como Buenos Aires, tendrían que aprovecharla. Y aprovecharla porque la comida es bienestar. Dicho esto, vamos a pasar a la sopa inglesa. La sopa inglesa tiene solo de nombre el inglesa. Es una leyenda que un mayordomo de una princesa puso colocó bizcochos y en el room, galletas en el room, entonces, o al Kermés en este caso, pero bueno, en room, y dijo que le gustaba tanto a esta señora, a esta princesa, y entonces de ahí salió la sopa inglesa, pero no es así, porque la sopa inglesa es de la región Emilia-Romagna, por eso Emiliana, de Ferrara específicamente. Tiene su origen en todo el centro de Italia y es un plato muy conocido y muy requerido. Nosotros la hemos revisitado, la hemos hecho nuestra versión con todos los ingredientes que ustedes van a ver aquí. Tenemos crema, chocolate. Tenemos al kermés, que se puede reemplazar por rum y crema. Tenemos el
Polvo, ok. El polvo del bizcochuelo, o sea, el bizcochuelo procesado. Tenemos granela de bizcochuelo. Una vez que el bizcochuelo está en el horno, una vez que se cocinó, lo sacamos del horno, lo dejamos secar y luego lo vamos a colocar nuevamente en el horno, bañado en alquermes, en este licor, alquermes, durante 12 horas a baja temperatura para que se seque este bizcochuelo. Se va a volver crocante. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, por una parte, lo vamos a mojar todavía más, lo vamos a bañar en alquermes, en este licor, que se puede reemplazar, dijimos, por rum. Y se va a volver una crema, que nosotros lo vamos a poner sobre el Silpac, bien fino, y lo vamos a cocinar al horno. Y va a quedar esto de bizcochuelo muy finito, láminas muy finas van a quedar. Por una parte se va rompiendo con las manos para hacer esta especie de granulado espeso. Y por otra parte se va a procesar para que quede como casi como una arena. Vamos a utilizar bolitas de chocolate, como gotas de chocolate, tipo pequeñas esferas. Las gotas de chocolate con una parte, 100 gramos de chocolate amargo y 30 de crema, y lo vamos a hacer derretir, digamos. Cuando se enfría y se lo solidifica, vamos a formar estas pequeñas gotitas, pelotitas, gotitas, sí, de chocolate. La crema es muy densa. La puedo meter al centro, pues si se ve, la crema va a quedar en esta forma bastante densa. Que yo voy a ir tomando, agarro la crema, una esferita de chocolate, una gota de chocolate, la voy colocando en su interior y la cierro. Y la cierro. Tiene pensamiento sobre el bizcochuelo otra vez. Todo ese proceso, voy a responder una pregunta. Todo este procedimiento es para secar el bizcochuelo, lo que hace anteriormente. Ahora nosotros vamos a pasar al empanado. Es el mismo procedimiento que hicimos con el alcaucil. Porque aquí tengo que hacer pegar este granulado con todo el procedimiento que expliqué anteriormente, el procedimiento del granulado, cómo se llegó al granulado de este bizcochuelo. Me voy a organizar. Acá tengo el huevo. Las cantidades están en la receta. Acá tengo la harina, todos los ingredientes para hacer el empanado. Y voy a colocar estas esferas de crema con el chocolate adentro, como vimos, y las voy empanando con la harina.
Hecho esto, ahora lo vamos a pasar por el huevo. Sí, es un licor de la región toscana, el Alkermes, que como dijimos se puede reemplazar, sí. Se puede reemplazar por un ron añejado. No. El color lo da únicamente el Alkermes, este licor. Acá vamos empanando con este granulado, luego pasarlo por el huevo. Este es un postre que hemos hecho en la embajada para la cena que brindó el embajador. Estas esferas las vamos a llevar al horno 6 minutos aproximadamente. Obviamente hoy lo hacemos rápidamente. Ahora se hace más veloz, pero en la receta lo encuentran que van al horno durante unos 6 minutos aproximadamente, 6, 7 minutos. Ahora lo estamos haciendo velozmente por la filmación, pero en realidad el tiempo exacto lo encuentran en la receta. Acá yo voy a decorar el plato. Acá este polvo que ven, voy a formar una media luna. Sí. Voy a formar una media luna al emplatar. Que acá ya la tengo previamente preparada. Así se va a ver. La sopa inglesa comúnmente es fría, no es caliente, no es un postre caliente. Esta, en cambio, nuestra versión revisitada, esta revisitación, nuestra versión es caliente, con los mismos ingredientes, pero es una versión caliente, no fría como suele ser. También la característica es que el alcohol en el horno se evapora. En 40 grados, a los 40 grados se evapora el alcohol. Entonces, se va a sentir el Alkermes o el rum muy, muy suave por esta evaporación que sucede en el horno. Bien, este es el plato, cómo queda emplatado. Centro, sinistra. Bien, ahora vamos a ir a decorar nuestro plato. Aquí tenemos crema, la misma crema, que es con un pequeño porcentaje de Alkermes. Acá agregamos un poco de licor a esa crema que teníamos anteriormente, y entonces se vuelve bastante densa. Ahí por eso la crema cambió el color.
Porque tenemos crema y chocolate que vamos a colocar. Bien, aquí juega mucho el color y a este punto nosotros vamos a colocar nuestras esferas que ya están listas. Vamos a colocar un poco de crema. Y vamos. Bueno, acá tenemos las escamas que, bueno, que la vamos a colocar para decorar. Y aquí tenemos la famosa sopa inglesa revisionada. Bien. Con esto hemos terminado. Yo espero que les haya sido útil el tiempo que estuve aquí. Para mí ha sido importante llegar a Buenos Aires porque solo viendo la ciudad y a las personas se entiende que en el mundo somos todos iguales. Hay calor y amor, afecto en todos lados y acá lo encuentro mucho. Muchas gracias.